Hoy el señor Jean Alain Rodríguez está preso. Y hoy todo el mundo sabe que, aunque todavía no lo han condenado, pero sabe de todas las diabluras que hizo Jean Alain. Quien les habla a ustedes no va a presentar esto porque Jean Alain está preso. Yo siempre les dije a ustedes que Jean Alain y Danilo era una mancuerna perversa que lo manipulaba todo. Y se los dije en su gobierno ahí. Por eso fue que quisieron atropellarme, apresarme, todo. Yo quiero compartirles esto que ustedes van a ver ahí, que hace más de 2 años desde que ese caso estalló. Yo les dije ayer que hoy les tenía mucho más para que ustedes vean desde el principio qué fue lo que nosotros advertimos en ese caso. Vamos a ver. Quisiera que el que pueda grabar este programa, que lo haga, porque este programa puede ser de utilidad para que mucha gente entienda cosas que algunas veces no son tan fáciles de entender, y para que muchos sepan que en periodismo también hay gente de buena fe que no hace este oficio con la intención de ganar dinero solamente, o de ganar fama, o de fuñirle la vida a otros. Si ustedes dan seguimiento a este programa, que trataré de que haya la menor cantidad de opiniones posibles y la mayor cantidad de información posible, entonces creo que hay una serie de cosas que ustedes pudieran entender. De manera que les invito a que nos acompañen en este esfuerzo, que es un esfuerzo como pedagógico, para que ustedes lo puedan entender y sacarle algún beneficio. De inmediato vamos con el contenido de hoy. Voy a comenzar con algo, contándoles una anécdota. Aquí había un señor que fue condenado por narcotráfico, que se llamaba Ramón Antonio, se llama porque él está vivo, Ramón Antonio del Rosario Puente. La mayoría de ustedes pudieran recordarlo por el apodo Toño Leña, Ramón Antonio del Rosario Puente, alias Toño Leña. Toño Leña fue apresado cuando era director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el general Rolando Rosado Mateo. Rosado Mateo hizo un expediente contra Toño Leña. Y Toño Leña, cuando estaba preso, habló con los periodistas y dijo: pero yo no sé por qué a Rosado Mateo le ha cogido conmigo, porque yo no le he quitado ninguna mujer a él. A ese hombre le ha cogido conmigo, y de verdad yo nunca le he quitado ninguna mujer a él. ¿Qué ocurre? Que en el mundo del narco, en el mundo de los galleros y eso, hay unos códigos de honor. Y una de las cosas más insultante o más agraviante hacia alguien en ese mundo es que le quiten la mujer. El que le quita la mujer a un narco, que sepa que tiene problemas.
porque es como un asunto de macho, de orgullo. Los narcos dicen, yo tengo palabra de gallero, porque los que juegan gallo no firman nada. Dicen, voy tanto a ese, tanto al giro, y al final el que perdió saca su dinero y paga. Palabra de honor. Entonces eso pasa con un narcotraficante que me quita a mi mujer y él dice, ¿yo qué le he hecho a Rolando Rosado Mateo? Yo no le he quitado a ninguna mujer. Esto, esta anécdota que parece no encajar en el tema, se la traigo porque algunas personas dicen que no entienden por qué yo soy crítico al Procurador General de la República o al Presidente de la República, cuando estas personas nunca me han hecho nada. Individualmente yo he recibido un trato fabuloso de Danilo Medina. Y el Procurador General de la República, con quien no he cruzado palabra nunca, pero no me ha tratado mal, no ha hecho nada que yo pueda sentirme dolido. Entonces, este programa no tiene que ver absolutamente con dolencias personales ni nada de eso. Sencillamente trata de explicar, de que ustedes vean con evidencia, por qué nadie cree en el gobierno. ¿Por qué nadie que no sean los suyos cree en el presidente Danilo Medina? ¿Por qué nadie cree en un hombre que todo lo que toca lo convierte en, lo daña? Porque dicen el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Hay gente que todo lo que toca lo convierte en cosas que no sirven, que lo dañan todo. Es una persona de esas, es el Procurador General de la República. Todo lo que Jean Alain toca se daña. Todo se enrarece. Es un hombre opaco, con una opacidad increíble que su misma manera de ser lo expresa. Truculento, tramposo, mentiroso, engatusador. Y desde que Jean Alain comenzó a coger el protagonismo en el caso de David Ortiz, ya era evidente que eso iba a perder la credibilidad. No importa si todo lo que se dijera fuera cierto 100%, la presencia de ese hombre y el protagonismo de él dejaba claramente establecido que la gente no iba a creer en el resultado. Y voy a demostrarles a ustedes punto por qué. Miren, ustedes recuerdan que la primera vez que se habló de que el atentado a David no iba dirigido a David fue cuando Rolfi Cruz, el supuesto agresor de David, el que dicen que fue el gatillero que disparó, estaba encerrado por allá en una celda y gritaba, no era para él, era un extranjero, era... Yo les comenté que alguien me llamó que se dice ser familiar de Rolfi y me dijo que a él, desde que lo apresaron, le dijeron, usted tiene que decir que eso no era para David Ortiz. Vamos a ponerle ese cortecito, agudicen sus oídos para que puedan escuchar bien lo que él vocea, porque él está detrás de la reja. ¿Cómo es? ¿A quién fue? ¿A quién? ¿Y a quién era? ¿Y a quién era? ¿Y a quién era?
esa fue la primera vez que se oyó decir que no era contra David Ortiz la tentativa. Yo quiero que ustedes vean al individuo que dicen que le disparó el señor. Ahí está, Rolfi Cruz. Ese era el hombre que detrás de la reja decía, no, eso no era a él, era un extranjero. Nunca se habló del extranjero ni de nada de eso. Después apareció Alberto Miguel Rodríguez Mota, ese que ustedes van a ver ahora. Alberto Miguel Rodríguez Mota, ese que dicen que fue el que pagó para que cometiera el atentado. Pero ¿qué dicen? Que no era a David Ortiz, sino que a quien iban a dispararle y a quien confundieron con su hermano gemelo. Miren esa fotografía. Esos dos hermanos gemelos. Ahí está David Ortiz y está Sixto David Fernández. Dice la Procuraduría y la policía que confundieron a uno con el otro porque tenían camisas de ramo, algo así. Piensen ustedes y miren en la posibilidad de que se pueda confundir a David Ortiz con David, con Sixto David Fernández. Mírenlo ahí. Y ni hablar del tamaño, del volumen, del color, de todo eso. Quiero presentarles a ustedes ahora lo que dijo el procurador, o parte de lo que el procurador dijo en la rueda de prensa de ayer. La ardua labor de los investigadores de la Policía Nacional y del Ministerio Público, llevada a cabo de manera científica y rigurosa, presentamos hoy a la ciudadanía y a la opinión pública local e internacional las identidades de los autores, también intelectuales, así como la validación mediante evidencias de la teoría más coherente con los hechos. En este sentido, informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa, y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro especialista la noche del hecho. Esta confusión de objetivo parece haber sido inducida por una fotografía tomada unos minutos antes del ataque e intercambiada entre uno de los autores intelectuales y los ejecutores. La investigación demuestra que el objetivo del atentado criminal que afectó a David Ortiz no estaba dirigido contra él. El blanco de la estructura ejecutora y de los autores intelectuales era un amigo de David Ortiz y con quien compartía la misma mesa. Las evidencias señalan de forma inequívoca y científica que el ataque estaba dirigido específicamente contra Sixto David Fernández, quien era un asiduo visitante de ese establecimiento, especialmente los domingos, día de la semana en el cual acostumbraba tener una mesa reservada que compartió esa noche con David Ortiz. Evidencias recolectadas de los dispositivos de comunicación móviles de varios implicados evidencian dos aspectos críticos de la cronología de los hechos. Una, descripción de la ubicación de la mesa donde se encontraba el verdadero objetivo y su tipo de vestimenta. Y una fotografía de escasa iluminación tomada minutos antes del ataque por el criminal Alberto Miguel Rodríguez Mota, y en la que, por la disposición de varios objetos interpuestos en primer plano, cubriendo la parte inferior de su cuerpo, dan la apariencia de que el pantalón que viste David Fernández fuese de color blanco, similar al que vestía David Ortiz. Al identificar a Sixto David Fernández por medio de esa fotografía intercambiada entre los ejecutores y uno de los autores intelectuales, este fue requerido para ser interrogado por nuestras autoridades, señalándonos David Fernández a Víctor Hugo Gómez
como la única persona con posible interés de atentar contra su vida, lo cual había expresado a través de reiterados mensajes amenazantes por un hecho ocurrido unos años antes y que pudo haber sido interpretado como un acto de delación en su contra por el cual fue sometido a la justicia. Víctor Hugo Gómez es un peligroso prófugo de la justicia norteamericana, buscado activamente por la DEA y otros organismos por pertenecer al terrible y reconocido cartel del Golfo. Miren, aparte de que ni la policía ni el procurador establecieron ningún vínculo de ese señor, el Víctor Hugo Gómez, que es ahora a quien atribuyen ser el autor intelectual, que es un narcotraficante que se supone, dicen ellos, que está prófugo en Estados Unidos, que estará cuidándose el pellejo, pero que toda la exposición que hicieron ellos no muestra ningún vínculo de ese señor, ningún vínculo probable, seguro. Aparte de eso, ¿saben qué es lo que ha hecho que, seguro, sin haberlo medido, yo les puedo decir que más del 90% de la gente que vio esa versión no la cree en este país? Solo la sola presencia del procurador, solo que esté él, es suficiente para que la gente no crea lo que se está diciendo. Y aparte de eso, como agravante, está el hecho de que no establecen cómo se vinculó ese supuesto autor intelectual. Ah, que él tenía un problema, que ese señor tuvo un problema con su primo, Sixto, y que posiblemente el único que quisiera mandar a matar a Sixto era ese señor, y que fue ese señor que lo planificó. Porque sí, porque ellos dicen que sí. Entonces yo voy a seguirles a ustedes demostrando por qué. ¿Por qué el hecho de que se presente Jean Alain, ya la gente sabe que es mentira, truculencia y manipulación?